Hola. Renzo, cuéntanos acerca del trabajo que hacen ustedes en Lombriguasi. Allá, nosotros lo que hacemos es concientización ambiental. Hacemos educación, hacemos recojo, todo lo que respecta a residuos orgánicos. Nosotros nos encargamos de darle un valor más, ¿no?, a toda la basura orgánica que normalmente las personas dicen, ¿no? Ah, mi basura orgánica, no. Bueno, esa basura orgánica para nosotros es un recurso para hacer abonos a partir de las lombrices. Y la idea es que también sea para todos los de sus casas, ¿no? O sea, que en su casa misma digan, no, ah, ya no voy a botar la basura, sino voy a ponerle la comida a mi lombriz o voy a reutilizar mis residuos orgánicos, que es la idea en general. Eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros tratamos de propiciar esta idea de no considerar a los residuos orgánicos como basura, sino considerarlos como un recurso para poder hacer algo más. Y el primer paso, pues, es el compostaje, que es lo más sencillo que se realiza en casa. Claro, es. Y esto del compostaje con lombrices que ustedes hacen, ¿cuáles son? ¿Cómo podemos hacerlo en casa, ¿no? De repente no todos tenemos un jardín grande, ¿no? Para ejecutar. Claro, o sea, el compostaje se puede hacer desde una maceta hasta en el jardín, hasta en un balde de 4 litros, o si es que no hay espacio, pues nosotros podemos ir a recoger los residuos orgánicos que puedan juntar en casa, ¿no? O sea, hay diferentes maneras de hacerlo. Si es que te gustan las lombrices, con las lombrices. Si es que no te gusta con las lombrices, pues hacerlo con el compost tradicional. El compost tradicional, la desventaja es que es mucho tiempo. Entonces, eso puede hacer que tu compost esté en 3 meses o en 2 meses y que tu compost tampoco sea de muy buena calidad. En cambio, el compost bokashi y el compost con lombrices sí es de mucha mejor calidad y el tiempo es mucho más reducido. Entonces, sí hay, se podría decir que hay alternativas para poder hacer compost en casa. Diferentes formas. Y más o menos, ahora que hablaste del tiempo, eso no está escrito, pero más o menos, ¿cuál es la diferencia entre el compost normal y el compost con lombrices en tiempo de repente? A eso depende mucho. Lo que pasa es que si tienes, por ejemplo, 12 lombrices, las 12 lombrices no van a comer mucho como normalmente se puede hacer con 1 kilo de lombrices, ¿no? La lombriz pesa aproximadamente 0,5 gramos. O sea, 1 kilo son, uff, 2.000, 3.000 lombrices. Entonces, con 1 kilo de lombriz tú puedes valorizar 1 kilo de orgánicos. Entonces, esa es la importancia de tener más cantidad de lombrices, ¿no? Es como que hay más mano de obra comiendo residuos orgánicos. Y a la lombricita es una obrera, ¿no?, de reciclaje de residuos orgánicos y pues ella nos ayuda bastante. Entonces depende mucho de la cantidad de ellas para poder hacerlo mucho más rápido. Pero de todas maneras es mucho más rápido, ¿por qué? Porque son animales más grandes que las bacterias mismas en sí. Entonces por ello es que se hace más rápido. En diferencia de tiempo exactamente puede reducirse hasta la mitad del tiempo con las lombrices, y el valor del abono es mucho más rico, ¿no?, al final del tiempo. Claro. Y cuéntame una cosa, porque mira, normalmente cuando estoy removiendo la tierra en el jardín, encuentro ahora a montón, ¿no? Porque en invierno, tú sabes, hay un montón por la humedad y todo eso, ¿no? Pero, ¿por qué mis lombrices son más blancas? Hay unas lombrices que son más rojas y otras que son más blancas. No sé si lo trata solo. Claro. Lo que pasa es que en las lombrices de los jardines son lombrices de tierra. Entonces, esas lombrices son más como plumitas blancas, son más grandes, son más gruesas. ¿Por qué? Porque están acostumbradas a mayor espacio, ¿no? Ellas están acostumbradas a un jardín, áreas verdes más grandes. En cambio, las lombrices rojas californianas, que son las chiquititas, son más pequeñas, ¿no? Ellas están acostumbradas a espacios pequeños, reducidos, y pues lo que hacen básicamente es comer los residuos orgánicos. En cambio, las lombrices que están en los jardines no comen los residuos orgánicos tal cuales. Sí comen residuos orgánicos, pero no tanta cantidad en lombriz roja, ¿no? Yo siempre resalto la opción de la lombriz roja como cuando come la misma cantidad de su propio peso. Digamos que yo peso 80 kilos, 70 kilos, la lombriz roja californiana come lo mismo en peso, se podría decir. Entonces ella pesa 0,5 gramos, cada una come 0,5 gramos de residuo orgánico. En cambio, la lombriz de tierra pues come mucho, mucho menos, ¿no? O sea, no está diseñada para eso. La lombriz de tierra tiene otra función, desde oxigenar el suelo y esas cositas más. Y cuéntanos, Renzo, acerca de la lombricompostera. ¿Cuáles son,
¿En qué, en qué parte de la casa la podemos tener? Y cuéntanos cómo es la estructura del producto. Ah, el lombriguache, el lombriguache es bien chévere. A mí me gusta, es un diseño súper, súper bravazo por el tema de la casita, le da la sombra, es mucho más manipulable por los pisos. El diseño de este lombricompostero es conocido internacionalmente. Siempre se habla, ¿por qué? Porque en pequeño espacio ocupa más volumen. ¿Cómo puedo explicarlo yo, no? La lombriz necesita un área mínima para poder alimentarse de los residuos orgánicos, reproducirse y hacer todo su vida normal. Entonces, esta área mínima es 1 metro cuadrado aproximadamente. Entonces, nosotros en casa tener 1 metro cuadrado para la lombriz es difícilmente, es muy difícil. En cambio, con la lombriguasi, con 3 pisos puedes llegar a tener 1 metro cuadrado de lombrices con residuos orgánicos comiendo. ¿Cómo así? Cada piso tiene aproximadamente 35 por 35. Y si los desarmamos cada piso y los juntamos en el suelo de manera horizontal, como si fueran 3 piezas, armamos y te va a dar 1 metro cuadrado, pero esta distribución está vertical. Entonces, la idea de cultivar lombrices normalmente no se hace a una altura más alta, o sea, no es en una altura bien alta, sino es en alturas de 10 a 15 centímetros como máximo. ¿Por qué? Porque digamos que alimentamos a la lombricita en la parte de arriba. Entonces, el lombriz lo que va a hacer es va a caminar hasta la parte superior por la comida, entonces va a gastar su energía en caminar por la comida. La idea es que no gaste la energía en caminar, sino que gaste la energía en producir humus. Entonces, para eso hay que acercarle más la comida. Es por ello que las lombricomposteras no son tan grandes como una compostera, ¿no? Una compostera sin lombrices sí necesita ser grande para que llegue a temperaturas adecuadas, pero una lombricompostera con lombrices, lo máximo en casa es de 15 centímetros a 20 centímetros. Entonces, por ello es el diseño todo bonito, ¿no? Además que las lombriguasis vienen con diseño personalizado porque nuestra idea es que aparte de que sea funcional, sea también de color. Bueno, eso hay que tomarlo muy en cuenta porque va a estar dentro de la casa. Claro, entonces eso quiere decir que lo podemos tener en cualquier parte, en el jardín, al costado del gnomo y cómo, por ejemplo, trasladamos los productos de la cocina hacia el lombriguasi. Lo juntamos todo y se puede ir poniendo día por día más cáscaras, más cosas. Sí. O sea, uno puede estar poniendo cáscaras todos los días. La idea, por ejemplo, es que una lombriz no come el residuo orgánico tal cual viene, ¿no? Lo que pasa es que la lombriz lo que espera es que el residuo orgánico se pudra, le entre un hongo, le entre una bacteria. Es por eso que recomendamos combinar el bokashi con las lombrices. ¿Por qué? Porque la lombriz no tiene dientes, ¿no? Entonces, al no tener dientes, lo que hace solamente es absorber. Absorbe los nutrientes y los nutrientes en forma líquida. Entonces, cuando uno tiene, por ejemplo, en casa un podrido, algo que esté la lombriz en comparación de algo fresco, ¿no? Entonces, es por ello que la comida que se almacena en la cocina tiene que guardarse en un lugar donde pueda estar descomponiéndose previamente con un honguito, con un bokashi o con el compost, y luego de que está más o menos predigerido, se le puede dar la lombriz para que lo coma mucho más rápido. Claro, esto del bokashi que mencionas, ¿cuál es el proceso? Porque es totalmente diferente a la lombricultura, ¿verdad? Sí, el bokashi es un pretratamiento, o sea, en realidad el bokashi es la fermentación de los residuos orgánicos, ¿no? Básicamente es un proceso anaeróbico, sin oxígeno, donde se juntan los residuos orgánicos y mediante bacterias lácticas empiezan a fermentarlo con más potencia, ¿no? Los residuos orgánicos. Entonces, luego de que se fermentan los residuos orgánicos, eso puede ser usado ya sea para la lombricultura, o sea, alimento de lombrices, o puede ser usado para la compostera clásica, normal. O puede ser usado para el jardín. En el jardín también se puede poner el polvo bokashi, bueno, todo el fermento bokashi. Entonces, pero hay ventajas del bokashi, ¿no? Por ejemplo, es el tiempo. Una ventaja del bokashi también es que se puede agregar algún tipo de comida cocinada, algún tipo de líquidos, de cosas que normalmente no son compostadas, ¿no? Como arroces, esas cositas se pueden poner en el bokashi, pues las bacterias y hongos que están dentro empiezan a descomponerlo. Y esto del bokashi no genera malos olores porque algunas veces, bueno, la compostera que tengo a veces suelta algunos gasecitos, ¿no? Pero es así como que momentáneo, pero perdura a veces un poco más del tiempo. ¿Cómo controlan esto con el bokashi? Porque el bokashi, bueno, le entra todo.
Claro, en casa, por ejemplo, hay cierto porcentaje de residuos cárnicos y cocinados que se aceptan, ¿no? Se aceptan pequeñas cantidades, en lo general se aceptan solamente cerca del 10% del volumen total. En este caso son recipientes, nosotros recomendamos que hacer el bocashi en recipientes de 4 litros. Entonces, 10% más o menos tiene que ser carnes, no más. O sea, no llenar 4 litros de pura carne y puros huesos. Entonces, los olores se conservan ya que está un recipiente hermético, no tiene que salir ni entrar nada de aire. Entonces, y el olor máximo que se puede oler es el vinagre, ¿no? Lo que pasa es que la bacteria, cuando descompone los residuos orgánicos, bota ácido acético y bota ácido láctico. Entonces, uno cuando abre el baldecito va a oler a residuos fermentados, pero va a oler a residuos fermentados con vinagre o ácido láctico. Entonces, eso es ácido, es agrio, es un olor agrio. No se puede describir ahorita con palabras, pero es como que cuando uno huele una leche rancia, un yogur ya pasado, ese olor agrio se va a sentir. No es tan malo como oler algo que está pudriéndose horrible, sino que es un olor como que agrio, ¿no? Eso es lo que huele. Claro, es algo que es el olor del proceso, ¿verdad? O sea, no se está malogrando en realidad. Claro, no se malogra, ¿no? Porque cuando se malogra sí huele feo. Entonces, no es ese olor, ¿no? El olor es como de conservación. Es más, el ácido que está dentro del residuo orgánico hace que no vengan mosquitos y que si es que vienen, pues no prolifere mucho, ¿no? Porque mata a sus larvas, la acidez. Y cuando se le entrega a la lombriz tiene una capacidad de poder equilibrar el pH. Tiene unas glándulas que se llaman glándulas calcáreas, que ellas mismas, al ver que el suelo, en ese caso, está con un pH ácido, digamos que le agregamos el bokashi, ¿no? El bokashi es ácido, tiene un pH de 5. Entonces le agregamos y la lombriz dice, no, el suelo está a un pH de 5, necesito equilibrarla para las plantas a un pH de 6.57. Entonces lo que hacen las lombrices es consumir el bokashi y balancean el pH, ¿no? La acidez. Y la ponen pues en 7 o 6.5 para que la planta pueda crecer de manera adecuada. Ah, qué genial esto, de verdad. Además, ustedes también tienen un servicio de traslado de este bokashi. O sea, a las personas que desean tener el balde para conservar, existe de parte de ustedes un servicio, ¿verdad? Sí. O sea, hay veces que las familias, por ejemplo, se animan a hacer compost en casa y nos ha pasado que tienen una mala experiencia. Hola, Cristina, ¿qué tal? Nos ha pasado que tienen una mala experiencia respecto a mosquitos, respecto a malos olores, como tú dices, y pucha, las familias a veces siguen, ¿no? Persisten, logran adaptarse al olor, adaptarse al contexto de los residuos orgánicos. Al inicio es un poco complicado, ¿no? Es como un valle. Si tú superas el valle de los malos olores, las moscas, ya puedes seguir compostando. Pero si no lo superas, pues te rindes y dices, no, ah, no, ¿qué otra opción tengo en el ambiente, en nuestra ciudad, ¿no? Y nosotros miramos la opción de recoger los residuos orgánicos y hacer el trabajo por ellos, ¿no? O sea, nosotros mismos lo compostamos y el resultado de ellos se lo devolvemos luego de un mes. O sea, es abono orgánico, humus del lombriz, ¿no? Esa es la propuesta que nosotros estamos dando ahorita por el tema de tiempos, más que todo, tiempos e incomodidades en la casa. Claro, porque ahora no todas las casas tienen balcones grandes ni espacios de jardín, pues. Claro, Y y realmente además, es un serviciazo, porque sí. además de eso, recibes, pues, ¿no? Lo que estás, el producto de tu compostaje, tu bokashi. Sí, además Mira, de ello, también econa. en ese baldecito que damos nosotros para recojo, le pueden meter huesos, le pueden meter aderezos, todo lo que se imaginen de residuos orgánicos. Ahora, cocinados también, pero no quiere decir que nosotros promovamos que la gente ponga comida cocinada, ¿no? Hay que tratar de evitar siempre los residuos orgánicos que se generen en la cocina, ¿no? Hay algunas cosas que se pueden seguir usando para alimento, pero hay algunas que sí, no se pueden. Entonces, hasta popó de animales tenemos que recoger, ¿no? Vamos a recoger el próximo mes a las familias que ingresen a nuestro servicio de recojo, pero es un servicio aparte, ¿no? Para que no se mezcle con las cosas como residuos orgánicos, se mezcla con otro baldecito para que se pueda recoger también. Ahí, entonces reciben también residuos orgánicos, los naturales, o sea, el alimento de lombriz también la reciben. Sí, el alimento mismo. Hay personas que en el servicio de recojo son vegetarianos o veganos, entonces solamente nos dan a veces frutas y verduras, cáscara de frutas y verduras, entonces sí recibimos todo ello, ¿no? Econat Channel nos pregunta
¿Cuánto tiempo puede vivir una lombriz? Dice, ¿su tiempo de vida cuánto es? Hola Cristina, ¿qué tal? Sí, Cristina, el tiempo de vida de las lombrices es entre 5 a 15 años. A mí me da mucha, bueno, cuando yo las veo las lombrices, ya las veo, ¿no? Esa lombriz, ¿cómo puede vivir 15 años, no? Es como un perrito prácticamente, como una mascota en casa, toda la vida lo ves, o sea, desde su etapa de chiquitita hasta grande. Y me da pena porque en algunos países las usan para, bueno, hasta aquí también las usan para pesca. Nos piden a veces el lombriguazo si tienen lombrices para pesca. ¿No? ¿Cómo voy a dar mis lombrices para los pescaditos? Entonces, hay que valorar un poco el trabajo de ellos, ¿no? Ya es difícil ver cuando tienen 15 años, pero no es recomendable mandarlos para que sea alimento de animalitos. Como sería tal vez, ¿no? Pero su función es en el suelo, se podría decir. Sí, igual, bueno, pueden vivir hasta 15 años, Cristina. Gladys también nos pregunta, ¿precompostar con aserrín es bueno o malo para las lombrices? Dice. Depende, bueno, sí, el aserrín ayuda bastante en Lima, solo que hay que tener mucho cuidado de dónde lo obtenemos. Hay veces que son maderas que son tratadas, por ejemplo, MDF, esas maderas conglomeradas que son aplastadas y hechas, eso se pega con algunos tóxicos. Entonces, si es que sale aserrín de eso, va a ser perjudicial a las lombrices. Pero sí se puede, solamente hay una pequeña cantidad. El aserrín, por ejemplo, siempre va a haber la misma cantidad de residuo húmedo y de residuo seco. Entonces nosotros agarramos un puñado de aserrín y agarramos nuestro puñado de residuos orgánicos de la cocina y lo juntamos. Uy, pero ahí es bastante aserrín. Y el aserrín se tiene que usar más o menos en un tercio de volumen. Si agarramos 3 puñados de residuos orgánicos, es un puñado nada más de aserrín aproximadamente. Entonces es muy poco lo que se usa. Entonces sí, sí es recomendable hacer un precompost. Es un precompost para que el residuo orgánico ya esté predigerido, se podría decir, y que la lombriz lo pueda comer mucho más fácil. Sí, es recomendable. Qué chévere. Sí, porque ¿te acuerdas una vez que nos juntamos aquí para hacer también antes una entrevista cuando recién estaban empezando? Y me dijeron, no, pero las lombrices son mis mascotas. Son las mascotitas y le hablan y todo esto. Yo dije, ay, qué loco. Pero sí, es cuestión, ahora lo veo diferente, ¿no? Ahora lo veo diferente realmente. Sí, Dice o Fer, sea. uy, ¿cómo mantenerlas y cuáles serían sus condiciones óptimas? Allá, bacán. Hola, Fer, ¿qué tal? Las lombrices son como mascotas, como acabas de decirlo justo, que llaman, ¿no? Son mascotitas, entonces estas mascotitas necesitan una casa, primero que nada, una buena casa. Para que tenga una buena casa, tiene que tener la casa con una sombra, porque el sol las afecta por su cuerpo. La casa tiene que tener una humedad correcta, porque ellas caminan o sea, se arrastran, ¿no? Y además respiran por el mismo cuerpo, se respiran su respiración espontánea, se puede decir, por su misma piel. Entonces, si es que la condición no está húmeda, la lombriz pues no va a poder movilizarse de manera adecuada y pues no pasaría, no se podría alimentar de manera adecuada tampoco. Entonces, la humedad es correcta. La humedad más o menos tiene que ser como un poco de barrito, pero ni que sea tanto ni que sea un chorro de agua en la mezcla, sino agarras la mezcla con tu mano, se podría decir un ejemplo rápido, aplastas y que tu mano esté húmedo. Si está húmedo es porque la humedad está correcta. Húmeda es porque falta agregar un poco de residuos orgánicos o de agua. Ustedes han hecho hasta hoteles para las lombrices. Cuéntanos sobre eso también. He visto ahí algunas fotos de tus hoteles. Ah, los hoteles y lombrices. Ah, ya, es bonito, ¿eh? O sea, no sé si me escuchas bien, quiero mí. ¿Hola? Ah, ya, te cuento. Los hoteles de las lombrices son para que las lombrices puedan hacer sus cosillas, ¿no? Sus diversiones por ahí. Lo que pasa es que las lombrices están acostumbradas a poner huevitos, o sea, sus cocones, en espacios que están bien aplastados. Entonces, estos hoteles de lombrices son cartoncitos aglomerados y aplastados y tienen que estar humedecidos. Ellas se van a meter entre los cartoncitos y por ahí van a estar depositando sus huevitos y también van a enrollarse. Su reproducción, ellos son hermafroditas, entonces se pueden reproducir entre ellas mismas, pero lo curioso para que se reproduzcan es que tienen que encontrar a alguien de su mismo tamaño, igualitas a ellas se podría decir físicamente,
Y así pueden hacer un intercambio genético entre ellas mismas. Entonces, eso es lo curioso. Y bueno, los tres lombrices sirven bastante para encontrarse a ellas mismas. Es un punto de encuentro, se podría decir, entre las parejas. Y bueno, la vez pasada estaba viendo unas macetas porque estoy combinando tierras y realmente me da cosa meter la pala y sacar la tierra de las macetas porque todo mi jardín ahorita está infestado de lombrices. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos sacando la tierra, partimos una, se reproducen, ¿no? Pero no les estamos haciendo daño, ¿no? Eso me refiero. Ah, muy buena observación, Jerome. Lo que pasa es que la lombriz por naturaleza puede partirse una partecita que es como su cabecita. O sea, ella tiene desde su cabeza hasta su píleo, que es otro reproductor, hasta ahí. Si se le corta la colita, ella puede reconstruir un poco de su colita. Entonces, ¿por qué está eso, no? ¿Por qué era, no? ¿Por qué eso con la lombriz? Lo que pasa es que la lombriz en la naturaleza tiene consumidores. Y los consumidores que los que compiten la lombriz son las aves. Entonces, las aves al picar a la lombriz, por ejemplo, digamos, imaginemos que una paloma esté llevándole esta lombriz a una de sus crías, ¿no? En un nido. Entonces, lo que hace esta lombriz, lo que hace esta ave es picar a la lombriz y si la agarra en la cola, la lombriz lo que hace es que debilitar su cola y separarse, por así decirlo, ¿no? Entonces, tiene esa condición de que pueda seguir viva la otra parte de su cabeza y su aparato reproductor. Y la parte de su cola, pues se vuelve a reconstruir un poco. Pero cuando nosotros la cortamos con una pala o algo así, pues es algo que no es natural, ¿no? Puede ocurrir que siga viva. No es que de cada lado salga una, ¿no? A veces la persona dice, ¿no? Ya, o sea, te compro 50 lombrices y de cada una la parten dos. No, y tengo 100. No, así no, así no es. Entonces, Ay, cuando se parte sí. una, la otra parte ya no vive y la otra parte sí trata de sobrevivir y trata de adaptarse a su medio. Pero más que todo, esa adaptación se debió a que en la naturaleza se vieron afectadas por las aves, ¿no? Claro. Chicos, sigan haciendo sus preguntas si gustan. Estamos en tiempo todavía. Y hay cuando nosotros hacemos el compostaje con lombrices, entonces la podemos hacer en una maceta, como dices, ¿verdad? Y en Sí. verano, por ejemplo, en verano, por ese lado de Sineguía hace demasiado calor y a veces regar cada 2 días de repente no es suficiente. ¿Las lombrices se desaparecen y vuelven a aparecer en invierno o se mueren todas y por ahí que queda alguna Bueno. vivita en invierno vuelven a salir? No, las lombrices lo que pasa en verano es ellas se aglomeran. Tienes que humedecerlas, eso sí, tienes que regarlas de vez en cuando, pero cuando llegas, se aglomeran en espacios y ellas mismas se enrollan. Enrollarse hacen que su humedad no se pierda, o sea, que sea difícil que se pierda mucha su humedad. Es por eso que a veces vemos que las lombrices están aglomeradas en un puñito bastante, entonces es para mantener su humedad. En el verano sí hay que regarlas un poco o agregarle más residuos húmedos, porque si no se pueden deshidratar. Se pueden secar y como tú dices pueden desaparecer y solamente los huevitos que han dejado en la época de invierno pueden eclosionar y pueden de ahí salir nuevas lombrices. Entonces hay que tener un cuidado específico y por lo general no colocar las lombrices en un lugar donde haya mucho sol, sino un poco de sombra siempre es bueno. Okay. ¿Y en la compostera, por ejemplo, cuál es la mejor mezcla que se puede hacer? Así como nos dijo Gladys, con aserrín, con arena también puede ser, o solamente tierra y un poco de papel. Sí puede ser arena. Es más, estaba leyendo hace poco un compostaje que se llama Sand Compost, que hacen por los países estos Emiratos. Entonces, estos países lo que hacen es hacer compost con arena. Entonces, me parece curioso, ¿por qué? Porque solamente utilizan la arena como un medio para que entre oxígeno. Como la arena es un medio poroso, o sea, es grande. Y cuando se mezclan con residuos orgánicos, pues hace que entre aire, fluya aire entre ellos.
Y el compostaje es aeróbico. El compostaje de la casa que hacemos, que demora 2 meses o 3 meses, es aeróbico. Entonces, si es que no tenemos serrín, se podemos usar arena. Podemos hacer tierra, también tierra de chacra. Entonces, o tierra de jardín mismo. Se puede hacer compost con arena o con tierra. Yo prefiero personalmente que lo hagan con hojas secas, pero es muy dificultoso encontrarlo en Lima. Entonces, por eso, si tienen aserrín, eso es también una buena alternativa. O si es que tienen por ahí papel periódico, cartones. El papel periódico por la tinta no es contaminante. Si tienen cartones, papel periódico, hojas bulky, algunas servilletas de repente que no están con grasa, pueden usarlas para poder alimentar a sus lombrices con material seco o hacer su compost también con material seco. ¿Y qué nos cuentas acerca de, por ejemplo, el papel de los cuadernos también sirve? Porque acá, bueno, acá en mi casa somos cuatro, ¿no? Entonces, en el tiempo de colegio era papel, 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 y que el perro no usa papel de cuaderno, entonces no le podíamos poner ese papel de las cosas que arrancábamos del colegio. Por ejemplo, hay chicos que agarran y también tienen la misma manía que nosotras de arrancar y romper las hojas del cuaderno a fin de año, porque no nos interesa nada. Esas hojas también sirven para este plan de compostaje. Sí, claro. Yo hace poco, el verano pasado, me faltaba material seco. Entonces yo agarré todos mis cuadernos de la universidad que ya no usaba y yo los hice chiquitos. Y sí se puede usar. La tinta no afecta mucho, la verdad. La tinta no afecta mucho. Con el líquido, con la evaporación y todo, ya no afecta mucho el compost. Y si no tenemos material seco, por ejemplo, y eso no se puede reciclar, en muchos casos hay cosas de papel que tienen un poquito de grasa, que tienen un poquito de tinta y no se pueden reciclar. Entonces pueden aprovecharlo para compostarlo. Inclusive las cajas de pizza, que tienen un poco de grasa, también pueden compostarse, ¿no? Y se corta chiquito. Siempre es bueno cortarlo en pedazos pequeñitos para que se pueda degradar mucho más rápido. Siempre, siempre. Cualquier material que agreguemos, ¿no? Pero en esencia, en resumen, si es que pueden tener hojas secas, pasto seco, es lo más natural. Y con eso su compost va a oler a tierra y bosque mucho más profundo y va a tener mucho más nutrientes. Dicen que el pelo también, es proveedor en las composteras. Sí, el pelo El tiene, cabello. ¿no? Sí, el cabello tiene queratina, ¿no? Es una proteína. Entonces tiene y empieza asimilable para las plantas. Entonces sí, es un buen aporte. Pero como digo, siempre es pequeño. Por ejemplo, a veces en el servicio de recojo también ponen cabello, entonces, pero lo cortan grande, ¿no? Nosotros nos encargamos de triturarlo un poco más para que sea mucho más fácil de alimentarse las lombrices. Y bueno, sí es un gran aporte. No boten su cabello. Es un buen nutriente para las plantas. Qué genial, genial. Sí, porque te comento, a mí me pasó porque yo me cortaba el cabello ahorita en cuarentena, no iba a la peluquería. Entonces yo mismo a veces, mi papá me lo cortaba, entonces yo le dije, no botes mi cabello para el compost. Entonces es una buena fuente de nitrógeno y también oxigenación en una compostera casera. Y, por ejemplo, entonces, lo de los niveles de la compostera que dices. En la parte de arriba se da de comer a la lombriz, las lombrices trepan hasta ahí, y luego las cajas de abajo se van llenando con humus, o es que vamos a poder ir moviendo las cajas de arriba para abajo. Tienes razón, o sea, la lombriz va a estar subiendo de abajo para arriba. La idea de estas casitas lombriguasi, que pueden hacerlo también con baldes, tienen baldes de 20 litros, ahí pueden poner un balde encima de otro, no hay problema. Pero la idea de esta metodología es que la lombriz suba por la malla. Hay una malla entre piso y piso. Entonces, la lombriz es inteligente. Cuando se termina la comida del primer piso, suben al segundo. Y dicen, ay, miren, amigas, que están en el primero, ¿no? En el segundo hay más comida fresca para poder alimentarnos. Entonces le mandan como que soniditos, ¿no? Oye, vengan acá, pa, se suben. Entonces, del 100% de lombrices que había en el primer piso, en el segundo piso ya hay, digamos, unos 50%, y en el primer piso siguen habiendo 50, se podría decir. Y luego, cuando estás en el tercer piso, las del segundo piso van a decir al tercer piso, acá también hay más comida fresca, ya nos acabamos nuestra comida del segundo, y así van a subir al tercero. Entonces,
Con esta metodología dejas el primer piso prácticamente sin lombriz, porque la lombriz va a estar yéndose por la comida de piso en piso. De su edificio va a salir por la comida. Entonces, pasado el tiempo de que llenas el piso de arriba y hay la mayoría de las lombrices, el piso de más abajito. Uy, se cortó. Tienes que sacar una por una, y si tú tienes bastantes lombrices, pues es un gran. Uy, se cortó un poco, creo. Ups, 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 ups. Ay, no. Ay, se va la señal, sí, se va la señal. A ver, esperemos un ratito a que. Sí. Esperemos un ratito a que se conecte de nuevo. Vamos a ver. A ver. Ahí. Ahorita entra para que nos resuelva algunas preguntitas más. Hola, Jero, mi señal está pésima, Bueno. me hace disculpar, la verdad. Disculpen a los que estaban revisando las respuestas, mi señal está muy, muy pésima. Ya mejoraré esto para los próximos en vivos. Te contaba, ¿no? El tema de la metodología de los pisos. No sé si ahora me puedes escuchar mejor, Jero. Sí. Perfecto. Entonces, la lombriz igual sí funciona así, ¿no? De piso en piso. O sea, la idea es movernos a las lombrices. Porque como te comentaba, lo dificultoso de la lombricultura es cuando tú tienes el humus listo, ¿cómo separas las lombrices de tu humus? Porque no Ah, quieres sí. poner en tu maceta todo el humus combinado. Entonces, esa es la idea, ¿no? Separarlas por pisos, por alimento. Nos hacen otra pregunta también. Dice, ¿cuál es el alimento favorito de las lombrices? ¿Cuál? ¿Cuál es el alimento favorito de las lombrices? Dice. Allá, allá. Las lombrices les gustan las frutas, son frutívoras. Le gusta mucho el plátano, le gusta mucho la sandía, las frutas húmedas les gusta. Les gusta la coronta de choclo. Entonces, entre las frutas y la coronta de choclo está su comida favorita. Por lo general, le gustan las cosas que estén en descomposición rápida. Pues las cosas húmedas siempre, siempre le van a gustar, ¿no? Y es por eso que el bokashi también les gusta, porque el bokashi es húmedo. Entonces, uno cuando saca el bokashi es como que medio como un barrito de residuos orgánicos, y eso se lo comen muy fácil las lombrices. O sea, las lombrices son totalmente omnívoras. Se podría decir, ellas comen todo residuo orgánico que esté predescompuesto. Hasta pueden comer carne en predescomposición. O sea, si en el bokashi se pone un poquito de carne, un poquito, no mucho, porque a veces cuando se dice carne ya la gente le pone la mitad del balde de carne. Le pone un poquito de carne. Y se empieza a descomponer, y cuando ya está predescompuesta la carne, la lombriz puede absorber los nutrientes que están en la predescomposición de esta, entonces sí pueden comer hasta ello. Acá dice Gabriela, dentro de una maceta. ¿Cómo la separaríamos? Dice. Ah, ya, es una buena pregunta. Podemos tener unas mallas Rachel, no sé si han escuchado de las mallas Rachel, o algún tipo de malla. Puede ser de plástico, un colador. La cosa es que la lombriz pueda subir por esa malla y adentro de la malla, o sea, encima, en la parte de arriba, pongamos los residuos húmedos, residuos frescos. Entonces, la idea en ese caso es dejar, supongamos, ¿no? Ya tengo mi maceta con lombrices y ya no veo que hay residuos orgánicos, sino solamente veo el humus y veo lombrices. Entonces, ese es el momento para poder separar a las lombrices del humus.
Entonces, cuando llega ese momento y está en tu maceta, tú tienes que alistar ya tu malla, o sea, tu trampa. Entonces, no tienes que alimentar a las lombrices, tienes que dejarlas de hambre una semana, más o menos. Ellas van a poder comer su propio humo varias veces. Entonces, no es que estamos maltratándolas, sino que vamos a darle un tiempo para que cuando le pongamos una comida favorita, digamos las frutas que te acabo de comentar, le ponemos un poco de frutas, ¡pum! Fermentadas con el bocashi y tal vez sí se puede. Entonces, la lombriz lo que va a hacer es va a subir por las mallas. Y al subir por las mallas, las vamos a atrapar con una trampita y las vamos a poder llevar a otro lugar y así cosechar la parte de abajo. Entonces, esa es una alternativa, si es que no tienen el sistema lombrigual para que puedan cosechar a sus lombrices. Qué chévere eso. Dice Fer también, ¿cuál es el balance perfecto de materiales secos y húmedos en una lombricompostera? En balance, en volumen, Fernanda, en una lombricompostera, dependiendo del material seco. Técnicamente el material seco tiene proporciones de, digamos, técnicamente no, vamos a hablar un poco de tecnicismos. Carbono y nitrógeno, ¿no? El carbono lo dan los materiales secos y el nitrógeno le da el material húmedo. Entonces, hay materiales secos que tienen bastante carbono, como es el aserrín, pero hay materiales secos como la hoja seca que no tiene mucho carbono. Entonces, si hablamos de aserrín, supongamos en caso con materiales húmedos que son la cocina, es un puñado de aserrín con 3 puñados de residuos húmedos. Si hablamos de hojas secas, papel, cartón, es un puñado de cartón o de hojas secas por un puñado de residuos secos. Entonces, esa equivalencia es, porque si digo uno a uno, podemos entender muchas personas que es un puñado de aserrín con un puñado de residuo orgánico o un puñado de todo, ¿no? Pero no es tanto así. Claro. Ahí te hacen otra pregunta de que es más técnica ya. Dice, ¿cuál es la ventaja con respecto al compost tradicional en términos de GEI? Ah, ya, son gases de efecto invernadero. Lo que pasa es que en el compost, como es como oxígeno, o sea, con aire, lo que hacen las bacterias, al igual que nosotros, es nosotros respiramos e inhalamos oxígeno. Entonces, ese oxígeno se transforma en CO2. Nosotros exhalamos CO2, botamos también gases. Entonces, nosotros somos fuente de generación de gases de efecto invernadero. Somos fuentes del calentamiento global, se podría decir, al igual que las plantas y otros tipos de animales. Las bacterias también son fuente de estos gases de efecto invernadero. Estas bacterias que están dentro del compost consumen oxígeno y lo transforman en CO2 y también lo transforman en nutrientes. Entonces, en el caso del bokashi, las bacterias no necesitan oxígeno. Al no necesitar oxígeno, no botan CO2, se podría decir, en términos resumidos. Entonces, es mucho más ventajoso en respecto a calentamiento global porque no emite muchos gases de efecto invernadero en la metodología bokashi. En cambio, en el compost tradicional en casa, sí estamos oxigenando 2 veces por semana o 3 veces por semana nuestra compostera y en eso estamos evacuando el CO2, ¿no? Es por ello que se evidencia la reducción de volumen, ¿no? Ponemos de repente, iniciamos con 10 kilos y luego de 3 meses vemos que solamente hay 2 kilos de humus o de compost. Entonces ahí vemos que no hay una correlación. Claro. Y esto, Renzo, al hacer ese equilibrio, ese balance de se entre secos y húmedos, ¿no genera hongos? O sea, la lombricompostera, tanto la lombricompostera como el bokashi, ¿no generan hongos? Sí, los hongos son muy buenos. Los hongos ayudan a descomponer mucho el material de elevado carbono y también actúan en medios ácidos. Es más, en el bokashi tienen que salir hongos para que sea evidente que está realizando un proceso adecuado. Por ejemplo, hacemos en el bokashi y en la parte de arriba, a las personas que de repente nos escuchan y han hecho bokashi, en la parte de arriba tiene que aparecer un honguito blanco, que son como actinomicetos. Son bacterias. Entonces, estas bacterias son saprófitas. También conviven con un montón de microorganismos dentro de la superficie. Y esto es benéfico para los residuos. Ahora, si los hongos tienen pelitos, son hongos que pueden ser transmitidos por el aire. Entonces, estas esporas, que son como los pelitos, pueden llegar a nosotros vía nasal o vía bucal por el aire. Y eso sí nos puede contaminar un poco. Entonces, lo ideal es que si vemos hongos, sean hongos que son superficiales, como por ejemplo este honguito blanco que te menciono. Pero si vemos los hongos como los de los panes, que son rizopus, se podría decir en especie, esos sí son perjudiciales para nosotros y hay que alejarnos un poco cuando los vemos. Okay. Bueno, Renzo, uy, nos vamos despidiendo, no sin antes Bien.
Preséntanos cómo podemos encontrar sus páginas, cómo podemos adquirir una compostera para la casa o el bokashi. Sí, nos no pueden escribir al Instagram. Nosotros somos bien en temas de información, tratamos de que todo sea claro. Cada producto tiene una asesoría constante de parte de nosotros. Bueno, prácticamente casi el 100% de las personas que nos compran son asesorados por mi persona. O sea, personalmente ya tienen, cuando compran algún producto de Lombriguasi, así, ya tienen mi asesoría permanente mía para proyectos a gran escala o pequeña escala. Entonces, pueden comprar, nos escriben, también damos talleres. Si tienen personas, muchas personas, se pueden dar talleres inclusive gratuitos o dependiendo de la cantidad, se puede dar una pequeña inversión para que ponga. Pero la idea de nosotros, más que todo, como te mencioné al inicio, Jeromy, es transmitir la educación ambiental a las personas. Que sepan que se puede valorizar el residuo orgánico, nosotros estamos muy alegres. Y hay muchas maneras. En el mercado ahorita hay un montón de emprendimientos, facilidades para que la gente pueda valorizar sus residuos orgánicos. Y esa es la importancia, ¿no? La importancia de que cada uno haga su pequeño pasito en su casa. Y si se logra eso, pues nosotros muy alegres por ello. Y nosotros, nuestra intención es ser un instrumento que facilite esto. Estamos, ¿no? Ya. ¿Se escuchó, Jeremy? Sí, sí se escuchó. Ahí va. Además, como para cerrar, Graciela nos hace, tiene una duda todavía. ¿Aprox cuántas lombrices es bueno con cuántas lombrices es bueno empezar si tengo dos o tres macetas? Por cada maceta puedes tener una docena, si es que estás compostando, o sea, si es que estás oxigenando con una palita, ¿no? Eso se llama lombricompost. No, compost con lombrices. Hay muchas metodologías. Esta metodología que te puede interesar es un compost donde puedes poner pocas lombrices, pero igual oxigenes. Entonces van a haber actividades de microorganismos y también van a haber actividades de lombrices. Entonces, mínimo por maceta para que se pueda valorizar el residuo orgánico. Se cortó, pero no. Tenemos que tapar las macetas en donde estamos compostando con lombrices. Se escapa. Sí, de preferencia sí, pero las tapas que no sean bien herméticas, tiene que haber un espacio de entrada de oxígeno, ¿no? Y liberación de gases también. Si la tapa es hermética, pues la lombriz se va a ahogar, porque la lombriz respira por la piel y necesita que entre oxígeno al suelo, o sea, en este caso al compost. Entonces, sí, ¿no? Es necesario que esté tapado por las moscas, pero que no esté tapado con una cosa que no permita la entrada de oxígeno, sino puede ser una tela, una malla de shell, algo que tenga libre espacio para que entre oxígeno. Claro. Bueno, salúdame la luz. Por favor, la pueden escribir directamente al Lombriguasi para que Renzo y todo el Lombriguasi les contesten. Ha sido súper nutritivo, súper enriquecedor, como siempre, nuestras conversaciones. Y nada, quería agradecerte definitivamente por tu tiempo. Ustedes andan súper ocupados también. Y nada, contáctenlos para aprender un poco más acerca del lombricompostaje, el bokashi y también obtener esos servicios que nos van a ayudar un poco a mejorar el medio ambiente. Nos vemos, chicos, nos vemos. Muchas gracias, Hiromi, por la oportunidad. Y como sabes, siempre estamos dispuestos a conversar contigo. Gracias.